Bienvenidos a mi canal Dulce Aroma, les habla Consuelo Radford desde New Zealand. El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer unas preciosas rocas hechas en base en glicerina con aceite de hemp. El aceite de hemp es ideal para todos los tipos de pieles porque modera la producción de aceite en la piel. Contiene omega 6 que reduce la inflamación en la piel. Es súper hidratante para todo tipo de piel y excelente para el acné y la psoriasis, y además contiene propiedades antiarrugas. Los ingredientes para este jabón de glicerina son: necesitamos base de glicerina blanca 380 gramos, base de glicerina transparente 100 gramos, aceite de hemp 25 gramos, polvo colorante de cada color 10 gramos, fragancia de hemp o la fragancia que ustedes deseen 20 gramos. Es importante que la base de glicerina, el peso de la base de glicerina es acorde al tamaño de nuestro molde. Las rocas vienen en diferentes tallas, tengan en cuenta esto. También es importante que los aditivos no superen el 10% del peso total de nuestro jabón, quiero decir la esencia, las mantecas, el aceite de hemp. En esta oportunidad el conjunto de todos los aditivos no supere el 10% para no desbalancear nuestro jabón. Los elementos que necesitamos para este jabón son: base de glicerina transparente, base de glicerina blanca, necesitamos aceite de hemp, necesitamos una esencia, la que sea de su preferencia, o esencia de hemp. Necesitamos unos moldes de rocas o los moldes que ustedes deseen usar. Necesitamos pinceles, necesitamos recipientes para diluir los colores. Vamos a usar el amarillo, es polvo de cúrcuma, y el resto son micas, polvos colorantes minerales. Bueno, entonces vamos a diluir los polvos colorantes en alcohol. Cuando trabajamos en glicerina es bueno diluirlos en alcohol. Bueno, esa es mi preferencia. Hay gente que los diluye en aceite, yo los diluyo en alcohol para que no me vaya a dañar, no me vaya a alterar el 10% de los aditivos en mi jabón. Entonces yo uso alcohol y se disuelven muy bien. Bueno, esta vez yo usé un poquito más de verde porque quería un verde bien intenso, entonces usé bastante mica de color verde. Voy a usar mica de polvo, mica o polvo colorante verde, gris, café, negra. Bueno, aquí voy a diluir algunos de los colores para no hacer tan largo el video, y los voy a tener todos listos, pero los colores van de acorde al gusto de ustedes, como ustedes quieran que su jabón se vea. Entonces diluimos muy bien los polvos colorantes en el alcohol y tenemos todo listo para empezar a trabajar. De esa manera diluimos nuestros polvos, tengan en cuenta, en alcohol. Una cucharadita de polvo colorante por dos de alcohol, más o menos esa es la proporción. Y aquí podemos ver los colores, miren qué bonitos. Ahora vamos a hacer el color café. Algunos de estos colores son medio nacarados, medio matizados, son bien lindos estas micas que yo tengo. Entonces para mi jabón yo creo que van a quedar muy bonitas. Bueno, una vez están diluidos nuestros colores, vamos a derretir glicerina transparente. Yo les recomiendo diluir estos colores en glicerina transparente, ya que si lo hacen en la glicerina blanca directamente les van a quedar colores pasteles. Entonces si ustedes quieren unas rocas con colores fuertes, diluyan en jabón transparente. Bueno, entonces ustedes más o menos calculen como 20 gramos de cada color o algo así, y lo diluimos en jabón, porque con esto vamos a pintar nuestros moldes, vamos a hacerles unas líneas, vamos a darles un poquito de carácter a nuestros jabones con esto. Pero esto líquido es jabón. Bueno, vamos a pintarlos con jabón y polvo colorante. Entonces preparamos todos los colores, yo preparé otros colores también. Bueno, aquí ya tengo todos mis moldes listos, mis colores listos. Entonces ahora voy a usar mis pinceles. Voy a tratar de hacer unas líneas. Eso depende del gusto de ustedes y como ustedes sientan o vean que son las piedras. Yo voy a hacer unas linecitas. Esta pintura es una pintura superficial en el jabón, la verdad. Queda fuera del jabón. Esta parte de la pintura es para, bueno, es
como para que los jabones se vean más atractivos. Ustedes pueden hacer el diseño que quieran, pueden colocar los colores como ustedes deseen, como ustedes sientan que son las rocas, ¿no? Entonces, bueno, esta voy a hacer unas líneas y voy a dejar secar esta parte. Es bueno hacerlo alrededor del jabón, donde ustedes quieran. Bueno, entonces esta es la primera parte de cómo yo hice una roca. Yo les voy a mostrar tres diferentes técnicas de cómo se pueden hacer. También se pueden hacer en un solo tono, quedan muy bonitas, quedan como piedras de río. Yo quería recrearlas con un poco de color. Y así sucesivamente, pues pintamos cada uno de las rocas como nosotros queramos que se vea, ¿no? Como sintamos que es el diseño de nuestra preferencia. Bueno, y así pinté las otras dos usando también mica negra. Pueden usar carbón activado y pueden usar la cúrcuma también. La cúrcuma le da un tono bien bonito. A mí me gusta mucho ese tono de la cúrcuma. Mancha un poquito los moldes, pero bueno. Bueno, acá tenemos nuestra glicerina blanca. Ya la derretí en el horno de microondas como por 30 segundos. Lo voy a enriquecer con aceite de hemp, porque mis rocas son pues con base en aceite de hemp. Ustedes pueden usar manteca de cacao, pueden hacer manteca de karité, como ustedes deseen. Pueden enriquecer su jabón con lo que ustedes quieran. Es simplemente una idea de esto. Bueno, entonces vamos a enriquecer con nuestro aceite y con nuestra esencia. Ahora entonces yo voy a preparar una mezcla con mi jabón blanco. Aún no se ha vertido todo mi jabón, entonces voy a esperar un momento que no esté tan caliente mi jabón. Bueno, lo voy a dejar un momentico para que los otros colores queden flotando en el jabón. Si yo lo echo inmediatamente que el jabón se derritió, va a estar muy caliente y los colores se van a ir al fondo. Entonces yo estoy dejando que los colores se enfríen un poquito para que queden flotantes en mi jabón. Vamos a agregar un poquito de alcohol para reventar burbujas y para enfriar también. Entonces ahí estoy esperando que la temperatura baje, y ese casi que es el truco de hacer las rocas bonitas, que queden matizadas y los colores queden esparcidos. Bueno, entonces una vez pintamos la base del molde, vamos a agregar como unas linecitas de color. Miren, yo las coloco como en líneas para que el color quede esparcido así, y lo vamos a vertir en el molde. Yo le coloco esos colores para que la piedra quede con los colores matizados y no quede de un solo tono. Entonces cuando va cayendo se van adicionando todos los colores y va quedando muy bonita. Una vez seca queda súper linda esa roca. Esa fue una de mis favoritas, la verdad. Y ahora hacemos el mismo paso con la siguiente. Vamos a derretir la glicerina. Voy a agregar un poquito de cúrcuma a mi base colorante, a mi base líquida blanca, porque no quiero que la roca siguiente sea blanca, sino tenga un tono más amarillento. Entonces voy a hacer lo mismo. Agrego mi aceite de hemp, mi esencia. Me cercioro que cada una de las rocas queden con esencia y con aceite, ¿no? Que todas queden iguales, y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a vertir en un vasito el color básico y vamos a agregar un poquito de los colores que deseemos. En esta deseé café, gris, y vamos a vertir. Si uno vierte a distancia va a quedar diferente que si vierte cerca. Entonces vamos a vertir. Yo quise agregar un poquito más de color. Y vamos a vertir y a mover nuestro vasito, y van a empezar a quedar los colores disueltos. Bueno, agregamos alcohol, y cuando el alcohol se agrega se dispersan los colores y quedan más naturales, quedan en movimiento y quedan suspendidos también. Entonces, bueno, vamos a hacer así como un marmolizado, ¿no? Ahora yo usé un poco más de glicerina blanca
para que me quedara un tono más claro, para que cada roca me quede con un tono diferente. Voy a aplicarla como en círculos y voy a agregar color gris, negro, y como este tiene un poco de amarillo, entonces quise mover un poquito la taza hacia arriba, hacia abajo, para que las figuras queden un poquito diferentes. Y esta va a ser como un tono más beige con negro y con café. Y si vibramos el vaso, pues van a quedar formas diferentes. Agregamos, espolvoreamos alcohol. Y miren el efecto de la mica. Se esparce y va a generar pues un marmolizado distinto. Ahora para este yo voy a agregar con mi difusor de té un poquito de polvo colorante mica dorado para darle una textura medio dorada a la piedra. Entonces aquí voy a trabajar sobre una base más gris. Miren, yo ese color que me quedó, el color restante de antes, le agregué un poquito de gris y quiero que la roca sea más grisácea, más oscura y tenga unas líneas negras, cafés y amarillas, y además un poquito de dorado. Bueno, vamos a enriquecer de igual manera con aceite de gem y con la esencia que deseemos. Estoy tratando de enfriar un poquitico la glicerina, que no esté tan caliente, para que me dé un mejor efecto. Si la glicerina está muy caliente, normalmente los colores se van al fondo y no se van a suspender. Bueno, entonces hay que dejar que baje un poco la temperatura. Y para esta clase de técnica no es buena idea usar una glicerina que se demore en secar. No funciona bien. La glicerina que seca más rápido es la ideal para esta clase de técnica, porque la glicerina que se demora en secar, los colores se van a ir al fondo y va a quedar un color sucio. Entonces es bueno una glicerina que seque pronto. Bueno, vamos a agregar aceite de hemp y esencia. Aquí les voy a mostrar una técnica diferente a las que hice antes. Aquí los moldes no están pintados en el fondo, pero voy a hacer una técnica con polvo colorante mica para diluir. Esa técnica a mí me gusta muchísimo, da un aspecto bien bonito. Entonces lo primero que hago es vertir la glicerina del color que ustedes deseen. Yo la quise hacer de este color claro, pero ustedes por supuesto la pueden hacer gris, café, verde, el color que ustedes quieran. Espolvoreamos el polvo colorante así y nos ayudamos del alcohol. El alcohol lo que hace es que lo diluye y lo dispersa. Entonces van a quedar unos puntos bien interesantes y va a quedar como una piedra de mármol. Esa técnica es bien bonita, bien fácil de hacer y queda bastante interesante. A mí personalmente me encanta. Y es también muy fácil, miren. Bueno, vamos a usar un poco más de base de glicerina blanca. Ya estoy tratando de usar pues todos mis restantes de glicerina que me quedan. Vamos a enriquecer de igual manera cada una de las barritas de jabón. Estos moldes la verdad son maravillosos, cualquier jabón se ve precioso en esos moldes, tienen mucha personalidad y se ven muy reales las piedras. Estos moldes gustan un montón, estos jabones, perdón, gustan un montón. Y bueno, aquí vamos a hacer un poquitico solamente, vamos a agregar, esta es otra técnica, un poquito del color claro, del color base, y agregamos los colores en el molde. De la forma que ustedes quieran los pueden agregar. Aquí voy a agregar de todos un poquito, y lo que voy a hacer luego, que están todos los colores, voy a agregar el color base. Y lo que hace el color base es esparcir los colores de forma natural. Esa técnica es bonita, es fácil, pero los colores tienden a irse al fondo. Miren cuando aplicamos el alcohol cómo se mueven los colores, pero los colores tienden a irse un poco al fondo, entonces no es mi favorita porque los bordes de la roca no quedan muy pintados. Aquí voy a hacer algo similar con los materiales que me quedan. Estoy haciendo uso de todo lo que me queda y voy a usar pues esa técnica. Queda bien, pero como se va al fondo, entonces a medida que vamos usando el jabón, pues esa parte de abajo se cae rapidísimo y la piedra termina de un solo color. Entonces por esa razón es la menos favorita mía, aunque queda muy bonito también. Ustedes van a ver al final las rocas como quedaron de bien. Y el alcohol termina de esparcir todo, nos queda para uno más.
Entonces agregamos la base. Yo traté de hacer un color diferente en cada una de las piedras. No se nota mucho en el video, pero en persona se ven bastante diferentes. Aquí estoy tratando de acabar mis restantes de polvo colorante en este jabón. Y vamos a agregar más base de glicerina. Ya se me está enfriando mucho. Espolvoreamos alcohol y mezclamos, y van a quedar como unas piedras marmolizadas. Bueno, aquí ya pasaron unas cuantas horas, ya las dejé secar pacientemente y bueno, miren el resultado. La verdad a mí me encantó, esta fue una de mis favoritas. Miren, esta quedó con dorado, con negro, quedó bien bonita, en realidad parecen piedras de río. Miren, esta me fascina. Yo quería recrear como unos círculos, perdón que se me fue fuera de foco, pero me quedó muy bien, me parece que quedaron bien como piedras. Miren, esta quedó muy bonita. Y esta es una de mis favoritas, mírenlas. Quedó muy bonita la mica, miren cómo quedó, la que no se disolvió. Y esta técnica pues queda bien, queda bonita, pero miren cómo los colores se van al fondo. Es una lástima que no se queden en todo el jabón. Pero a lo mejor con una glicerina que no se endurezca tan rápido, quedan mucho mejor, los colores quedan mucho más suspendidos. Esta era la que yo tenía en casa, pero la verdad, si usamos una glicerina que se demore menos en secar que la que usé yo, va a quedar mucho mejor, van a quedar mejores las líneas. Parecen piedras de verdad. Una vez terminadas las piedras, es importante envolverlas en papel film o en papel stretch, como ustedes le llamen, o papel vinil peel, como le decimos en mi país. Y bueno, miren, este fue el resultado final. Ojalá que, bueno, ustedes, cada una de ustedes le puede poner su toque único, y las piedras siempre van a ser diferentes. Vamos a envolver bien nuestras rocas en papel film para que no suden. Esta glicerina no suda mucho, pero es mejor envolverlas por higiene, para que no suden, en realidad para que no se dañen. Y mire qué lindas quedan envueltas, quedan preciosas, se venden muy bien, a la gente le fascina. Yo las tengo en mi baño para decorar, me encanta decorar mi baño con esas rocas, huele delicioso y la gente siempre, ay, qué lindos esos jabones, son preciosos, son buenísimos para una canasta de regalo y todo. Bueno, amigos, nos vemos en el próximo video con un proyecto súper interesante que les va a encantar. Por favor, denos un like, compartan nuestros videos y suscríbanse a nuestro canal, que de esa manera nos ayudan a estar pues compartiendo cada semana nuevos proyectos. Gracias, chao. Y por qué no, los invito a que le den un vistazo a la escuela de Marcela Burgos, Arba y Chela. Es una escuela en línea, pues es internacional, alrededor del mundo, donde ustedes pueden hacer cursos a distancia. Ella tiene unos cursos maravillosos. Mucha gente me pregunta si doy clases, si tengo cursos. No, en el momento no tengo ninguna estructura de curso, pero Marcela Burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado, y les invito a que miren su página web, que a lo mejor les interesa alguno de estos cursos, y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones. Ustedes pueden aprender con videos, pero es interesante. Si quieren llegar a ser jaboneros profesionales, hay que prepararse y hay que estudiar. Bueno, entonces, y también los invito a que miren la página de mi hija Manuela. Ella es apasionada por el jabón como yo, y también ella es profesora de canto y tiene su página, recientemente su página de YouTube. Qué rico que se puedan escribir, y bueno, que nos den su retroalimentación, su feedback, es muy importante para nosotros, y a medida de nuestros conocimientos nosotros estaremos pues complaciendo a todo mundo con lo que quiere ver, y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus inquietudes cuando podemos. Bueno, entonces díganos qué quieren ver y suscríbanse a nuestro canal y denos un like, es importante para nosotras. Gracias. Chao.